Ya han dado inicio los cursos de capacitación sobre prevención de adicciones a los jóvenes del servicio militar. La responsable de un mkpa en Cosmel, Odalisan Vivas, señaló que esto se lleva a cabo para que estos mismos jóvenes puedan impartir pláticas en diversas escuelas y lugares públicos. Iniciamos el sábado 11 de junio. Primero iniciamos con una serie de capacitaciones a los conscriptos y voluntarias. El 11 de junio fue el, ahora sí que la ceremonia de inauguración y la primera plática de sensibilización. Eh, los siguientes dos sábados hemos trabajado con ellos también en capacitación, se les da la capacitación de mitos y realidades eh, de las drogas y el, la, la que se dio el sábado pasado fue la de 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos consuman drogas. Se preguntarán por qué se le da esta a los jóvenes si ellos no tienen hijos. La, el objetivo de toda esta estrategia es que estos jóvenes eh, sean promotores, sean como quien dice, voceros también de todo lo que es la prevención de adicciones. Entonces, eh, primero iniciamos con esta etapa de capacitación y posteriormente se, se realizan lo que son las jornadas comunitarias en donde son los jóvenes los que salen a campo a pasar esta información a jóvenes como ellos y a padres de familia. Señaló que parte de la finalidad es que estas campañas sean dirigidas de joven a joven para que puedan tenerse un impacto positivo tanto para los jóvenes que tomen estas pláticas así como para los padres de los mismos. Cuando se acerca un joven que es tú mismo de tu misma edad, que está ahora sí que en el mismo rollo que tú, estás un poquito más abierto y un poquito eh, podría decirse como más sensible a, a esta información y así como normalmente entre los chavos se platican y se y se comparten travesuras o se comparten este estas experimentaciones pues qué mejor que sea un joven el que venga a hablarte pues de lo malo o de los ahora que de los daños que puede traerte una droga o decirte oye tú crees que por fumar una vez a la semana no eres un adicto pues, pues no, fíjate que eso es un mito, que si tú fumas los fines de semana, aunque tú no fumes diario, ¿no? Y hablarle de ese tema de cosas. Y con los adultos también funciona muy bien cuando se les habla sobre las 10 recomendaciones para padres, porque como chavo no es lo mismo que, o sea, que te hable un joven y te diga es que señora, o sea, debe usted acercarse a sus hijos. Yo a mí me gusta cuando mis papás platican conmigo, me dedican tiempo, o sea, como que a veces también a los adultos los acude un poquito, ¿no? Al final dijo que este año la modalidad cambiará un poco, puesto que también se implementará las visitas de estos jóvenes del servicio militar de casa en casa en las colonias con mayor riesgo del municipio. De ahí el que esta estrategia pues, es, es, sea exitosa, ya es, pues eh, estábamos platicando hace un ratito del 2011 que se ha estado llevando a cabo. Eh, en años anteriores buscábamos sedes a donde vayan estos jóvenes a dar la plática. Este año va a haber un, algo, algo de cambio en, las, en la mecánica. Lo que vamos a hacer es que vamos a identificar eh, zonas eh, de riesgo, colonias donde, donde sabemos que hay ahí más conflicto, en cuanto a consumo de sustancias y todo esto, y se va a permear de casa en casa, o sea, se hará volanteo, se hará una breve explicación, entonces pues también aprovechar el espacio para que a las personas que, que pues se les toque a la puerta, los chicos obviamente van a ir eh, uniformados, identificados como chicos del servicio militar. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.